Muy bien, vamos a regresar ahora hasta San Juan del Urigancho. Américo Guamán se encuentra en el lugar. Adelante. Un proyecto criminal de su faena, asaltar estos 5 vehículos, ingresan al túnel Santa Rosa. Es ahí donde son franqueados por la unidad Greco contra el crimen organizado, la brigada de robos y personal de inteligencia, compañía de la DIPROBE. Estos delincuentes abren fuego, han caído impactos de bala a los carros de Greco. Personal también ha respondido con la misma potencia de fuego, ¿no? Como ustedes saben, la policía pone la fuerza, los delincuentes ponen la violencia. Hemos podido intervenir 4 vehículos. En los interrogatorios preliminares que hemos tenido, y aparte por las investigaciones, seguimientos que ha llevado la brigada de robos, hemos podido dar con este búnker de más de 2.000 metros cuadrados, donde funciona una fábrica de maquinaria Chelita. Esta fábrica llevaba maquinaria de panadería, era un camuflaje, pero ahí iban embalados todo lo que hemos encontrado en los vehículos modernos, computadoras, máscaras y una serie de accesorios debidamente seleccionados, ¿no? Al día por lo menos estos hacían pues 10.000 a 15.000 soles. Estas especies que han sido encontradas en distintos ambientes, ¿no? Por años hemos querido llegar a este búnker, ¿no? Por el trabajo planificado de la policía, como policía única, la Policía Nacional con todas sus unidades, hemos podido intervenir el día de hoy. Coronel, ahora, estas autopartes que se han encontrado, ¿se sabe después a dónde eran distribuidas? ¿Eran vendidas directamente hacia otro tipo de compradores por el tipo de vehículos, que son vehículos de alta gama, o eran distribuidas en los mercados negros donde se vende obviamente estas autopartes? Hemos encontrado documentación importante, también información en los teléfonos incriminados, donde ellos tenían ya clientes exclusivos para que estas especies sean vendidas, ¿no? Perjudicando a empresarios, comerciantes, emprendedores, personas que todavía no habían pagado sus vehículos modernos, ¿no? Causándoles un trauma psicológico y económico, ¿no? Como lo repito, esta es una intervención de una policía única con todas sus unidades especializadas para poder acabar con esta organización criminal. ¿Se sabe si están implicados en algún caso que ustedes han perseguido de robo de camionetas? Tenemos más de 20 agraviados, justamente el día de hoy también hay agraviados, ellos han operado en la madrugada, hemos podido hacerles un seguimiento. No, hemos podido determinar qué puntos se han establecido. No, la DIPROBE ha facilitado los puntos y los lugares donde estos operaban. Inteligencia y la Brigada Rosa han hecho los seguimientos. O sea, ha sido un trabajo conjunto. ¿Dónde robaron esta madrugada? ¿En qué distrito? En Breña, en el distrito de Breña. ¿En qué calle? En la calle Independencia. ¿Todos los vehículos? Todos los vehículos. Los vehículos tenían funciones. Los 5 vehículos intervenidos más 2 que se encuentran acá tenían debidamente funciones establecidas. Estas funciones eran hacer de cortina, de contención, y otros eran de campana. Todos delincuentes ranqueados, conocidos y prontariados, ¿no? ¿Cuáles son sus identidades? Ahorita no las tengo anotadas, pero están ya debidamente capturados, están bajo la jurisdicción, ¿no? De la Fiscalía y de la Brigada de Robos. ¿Este local es solamente al robo de los vehículos y de aquí mismo? No, acá traían ya las autopartes que ya habían clasificado, seleccionado. Era una organización bien establecida con años de experiencia. ¿Dónde lo desmantelaban? ¿Solo al robo? Ellos lo desmantelaban in situ, en el momento. Miren, miren cómo ellos han tenido ese profesionalismo o mal profesionalismo delincuencial para poder ellos en el momento llevarse las computadoras, que es un elemento caro, importante de un vehículo. ¿A cuánto lo vendían aproximadamente? Por lo menos ellos, por lo menos en un día hacían 15.000 a 20.000 a 20.000 soles. ¿Cuánto se ha valorizado? Eso es un monto incalculable. Tenemos peritos de la DIPROBE que están justamente haciendo ese trabajo, ¿no? Han venido especialistas para ver ese tipo de especies que hay, ¿no? Pero estamos identificando uno a uno a los agraviados, que son más de 20. ¿El dueño de maquinaria Chelita, a quién le pertenece esta empresa? Le pertenece a la señora que está intervenida. Este es un búnker. Acá se alojaban los delincuentes, acá dormían, acá se distribuían, acá se organizaban, acá han hecho los peines, se ha encontrado maquinaria para hacer los peines, para romper los vehículos, se ha encontrado bloqueadores para los vehículos, para efectos que no suenen las alarmas y desactivar todo tipo de implemento tecnológico y evitar su seguimiento. ¿Cuál es el nombre de la señora? La persona que alquila el espacio. ¿Qué dice ella? Esta persona ya es una persona conocida, no se ha venido estableciendo, tiene un aparato legal que la ha venido fortaleciendo y protegiendo durante años. ¿Cuál es su identidad? La tenemos ahorita en reserva,
pero ya le vamos a comunicar a ustedes a través de los... ¿Esta persona alquilaba el local o cedía libremente? Ella es la propietaria directa de este local. Ya, este es un camuflaje en delito de robo, hurto y receptación agravada, ya, en banda. Estamos estableciendo nosotros las especies, el modus operandi, la organización criminal. Por el momento, ella tiene su coartada, ya es una mujer experimentada, todos tienen su coartada, pero sin embargo ya están confesando, es por ello que hemos podido llegar acá. Hemos llegado a este búnker, ¿no? Este es un verdadero búnker. ¿Han encontrado armas de fuego, municiones? Hemos encontrado municiones, ¿no? Estos más que todos son especialistas en desarmar, usan herramientas para desarmar todo tipo de vehículos modernos. No, ellos tenían prácticamente un rubro, un modus operandi. No, muy bien, entonces, importante el trabajo que viene realizando la Policía Nacional para capturar a estos delincuentes que robaban vehículos de alta gama, tal como lo explica ahí justamente en las declaraciones que viene brindando a esta hora del día en el distrito.